summer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este encuentro con la justicia. Esto que se llama Buffet de Abogados, Derecho a la Carta. Durante una hora aproximadamente tratamos de analizar lo que sucede a nivel nacional y también internacional, los hechos vinculados con el derecho, para tratar de explicarlos de una manera llana y sencilla. Para conocer más y mejor la Constitución Nacional, los códigos y las leyes argentinas y también los tratados internacionales. Aquí estamos, junto con el abogado, el doctor Mariano Boneto. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches. ¿Bien? Todo bien. Bueno, todo bien. Con ganas de empezar un nuevo programa. Arrancamos con todo. Sí, pero te quisiera proponer algo. La semana pasada estuvimos con dos descendientes, dos chosnas. Exactamente. Dos descendientes de Manuel Belgrano. Nada más ni nada menos. Uh-huh. ¿Sí? Por el Día de la Bandera, justamente, hicimos ese programa especial, sí, si se quiere. Te propongo que repasemos. Bárbaro. Son tres minutos nada más de lo que dijeron. Solamente tres minutos, fue un programa de una hora y media. Sí. Así que un pequeño extracto. Bárbaro. ¿Sí? Bien, bueno, lo vemos y lo compartimos juntos. Era como bastante rebelde, te digo. Así que de todas maneras, viste, él hacía lo que quería, ¿no? O sea, si bien la familia quería una cosa, que quería justamente que se doctorara, él dice, no, ya está, es suficiente. Era básicamente un hombre de acción. Y lo que le gustaba hacer era justamente volver a su tierra y cambiar las cosas. No nos olvidemos que le toca vivir en Europa la Revolución Francesa, o sea que le tocó estar en el centro de la Revolución de las Ideas. Claro. Y claro, vino con todo eso nuevo al Río de la Plata, claro está. Obviamente cuando él, recordarán que gana Salta y Tucumán y es premiado, y todo el mundo sabe que lo donó para cuatro, sí, escuelas. Sí. En un momento dado él redacta el reglamento que quería para el funcionamiento de esas escuelas. Incluso hay, sí, una pequeña discusión sobre si lo que él deja es la parte edilicia, las escuelas físicas, digamos, uh-huh, o si realmente, como en esa época las escuelas funcionaban en los cabildos, si lo que él en realidad deja es sueldo de maestros y la mantención de esas escuelas. Uh-huh. También en discusión, pero bueno, se supone que ha sido el edificio también. No se tiene todavía, hay como dos posturas al respecto. Y Belgrano muchas veces iba a la casa de esta familia, Echavarría, a comer, a dormir. Y entonces, como él tenía la idea lo de la bandera, comentó en la casa y esta señora María Catalina le dijo, yo se la puedo hacer. Entonces Belgrano en 5 días le consiguió las telas, él fue a comprar las telas, según dice el historiador, él fue a comprar las telas y se le hizo hacer en 5 días. Y aparte lo importante de esta señora, o de esta en este momento, ella no solamente hizo la bandera, sino que estuvo en la jura. Que en ese momento las mujeres no podían estar, no estaban invitadas a ningún servicio militar, a nada. Sí, claro. Y ella estaba invitada el día de la jura de la bandera. Así, uh-huh, que, y entonces, para saber que eso es real y es cierto, pusieron una placa en donde está el monumento a la bandera en Rosario. En marzo de 1810, Belgrano volvió al periodismo y fundó el Correo de Comercio, desde donde siguió luchando por la difusión de las ideas revolucionarias. Además del tema del periodismo, que obviamente incursionó, sabemos que tuvo, digamos, que fue sumamente polifacético. También, de alguna manera, arranca con nuestra primera biblioteca, porque dona libros de su propiedad, claro, él y Mariano Moreno. Y tengo entendido que todavía están en la biblioteca nacional nuestra. Lo que puedo decir es
Miren, las cosas no son casualmente casuales, porque mi madre fue, se casó, a mí me bautizaron y me casé en la misma iglesia donde Belgrano, donde después me enteré que el bastón de mando de Belgrano está ahí, en la iglesia de Nuestra Señora de Buenos Aires, que está en la Avenida Gaona en Caballito. Y entonces yo dije, qué increíble, ¿no? Las coincidencias que se dan, no, porque sí. Y está en, no sé si la conocen, es preciosa, tiene una escalera preciosa de mármol y arriba está el gabinete de la Virgen y está el bastón de mando ahí. Según me dijo un sacerdote, que tuvieron que cambiarlo, ponerlo otro, porque se lo quisieron robar en alguna oportunidad. Pero bueno, así que si algo tengo que cerrar esto, es decir que realmente hasta eso me sentí identificada con nuestro querido Manuel Belgrano. Gracias, mira, Amelia. Susana. Te agradezco. Una frase nada más, ¿viste? Porque la verdad que las que escuchamos tienen absoluta vigencia, parece que estuvieran escritas ayer. Belgrano también dijo que lega a su patria dos hijas inmortales, que eran Salta y Tucumán. O sea que quisiera cerrar con esa, me parece que un poquito también resumen, por lo menos su parte activa con el tema de las guerras que le tocó luchar, ¿no? Muy bien. Desde ya rescatar su ética, que para mí es un poco lo que rige toda su vida, no hay que hablar. Perfecto. Muy bien, hasta ahí entonces el resumen. Fueron 3 minutos y medio aproximadamente de un programa de 1 hora y media que tuvo muy buena repercusión, también hay que, tenemos que decirlo, ¿no? Pero así que gracias a las descendientes de Belgrano por la participación. Pero bien, ya nos metemos en el programa de hoy. Sí, hoy vamos a tener realmente la posibilidad de conversar, si la tecnología y todas las comunicaciones nos lo permiten, con 3 abogados. Bien, así que el primero de los temas tiene que ver con una avanzada judicial, ¿no? Sí, desde Villa María Córdoba. Perfecto, perfecto. Pero bien, te propongo que veamos los temas de hoy. Bueno. Estos son los temas de hoy. Este es el menú del día. Hoy en Bufete de Abogados, derechos de la mujer. Avanzada judicial desde Villa María. Juzgados laborales cuestionados. Para Macri hay mafias. Chile, la prescripción beneficia a Pinochet. Tiempo de crisis, abuso del ius variandi. Temas planteados entonces para hoy, para tratar en el programa de hoy. No vamos a perder tiempo, vamos directamente al primero de los videos que nos introduce justamente en el tema inicial del programa de hoy, vinculado con los derechos de la mujer. La desigualdad de oportunidades y de derechos de las mujeres fue moneda corriente a lo largo de la historia. Poco a poco eso fue cambiando. Se tomaron medidas y se dictaron leyes que reconocen sus derechos en igualdad de condiciones que los varones. Pero muchas veces, de la ley a los hechos, hay una distancia todavía muy difícil de recorrer, en la que hay que sortear prejuicios, cambiar costumbres y superar obstáculos para poder ejercer y disfrutar plenamente de esos derechos. Hace 20 años, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina comenzó a trabajar para lograr que esa enunciación de igualdad y de derechos sea una realidad. Para eso, resultó imprescindible enseñar cómo hacer valer esas leyes que tanto costó conseguir en aquellos ámbitos donde se desenvuelven cotidianamente las mujeres. En la vida familiar, en el mundo del trabajo, cuando van al médico a tener a sus hijos. Cuando los llevan luego para que los atiendan. Pero no son solo las mujeres las que deben conocer y ejercer sus derechos. A
hace falta ayudar a tomar conciencia a quienes están en contacto con ellas, quienes toman decisiones laborales, fijan sueldos, deciden cargos. Quienes las atienden, médicos, enfermeros, residentes de hospitales, quienes las reciben en situación de violencia en casa, policías, jueces, fiscales. Enseñar, divulgar. Poner a la luz. Para que entre todos hagamos cumplir las leyes que consagran estos derechos. Porque las leyes solo sirven cuando se ponen en práctica. Muy bien, ahí entonces este pequeño video ilustrativo, derechos de la mujer, la importancia de la igualdad de género, ¿no? De género, por supuesto, sí. Por supuesto. Sí, sí, sí. Pero como planteábamos en los títulos, ¿no, Mariano? La avanzada judicial desde Villa María. Sí, si sí, con dos fallos interesantísimos a favor de la posición de la mujer, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, vamos justamente a tener el gusto de poder saludar a quien fue el que falló. Ahí está. El que ejerció, ¿no? Claro, el que sentenció, dictó la sentencia. Exactamente, bien. Es el juez, entonces, en lo civil, comercial y de familia de Villa María, provincia de Córdoba, el doctor Alberto Ramiro Domenech, que tengo entendido, a ver si está en línea y lo podemos saludar. ¿Cómo le va, doctor Domenech? Hola, buenas noches, ¿cómo le va a ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí estamos con el doctor Mariano Neto, saludándolo, agradeciéndole que nos esté esperando, aguardando a esta hora del día, ¿sí? Pero nos pareció importante, por sobre todo el tema, y vincularlo justamente con esta actualidad, ¿no? Si se quiere. Y bueno para mencionar. Bien, bien. Y con dos fallos, ¿no, Mariano? Sí. ¿Con cuál quisieras entonces comenzar? Y arrancamos con el de la indemnización de los $50,000. Sí. En realidad, en alguna noticia de ese fallo se señaló la indemnización de $50,000 como el aspecto relevante. Y en realidad eso era parte del convenio de disolución, de liquidación de una sociedad conyugal. Para una pareja se divorcia. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí. A ver. Sí. ¿Usted nos escucha bien? Una pareja se divorcia y hace un acuerdo para liquidar los bienes. O sea, los bienes que llevó adelante, que juntó, digamos, durante la unión matrimonial, se ponen de acuerdo para separarlos, liquidarlos. Hacen un convenio y aparentemente el hombre se queda con los bienes y la esposa, la ex esposa, digamos, acepta un compromiso de que le van a hacer un pago. Una suma de dinero en pesos y una suma de $50,000. Hacía esa aclaración porque no fue un castigo de $50,000, sino que, digamos, lo relevante del fallo es que a la mujer se le reconoce que le tiene que pagar los $50,000 que se comprometió, y había reclamado algo así como 18.000 o 20.000 pesos en cuotas, y en definitiva la mujer reclamó algo así como 18 cuotas y solamente se le reconocieron 14 o 12, o sea, un poco menos de lo que pidió. En el sistema normal de reparto de los gastos de un juicio, ella tendría que haber soportado, pagado una parte de los gastos del juicio, pero en el fallo se verificó que ella había sido víctima de violencia de género física y psicológica. Esa violencia cesó porque la pareja se divorció, pero la actitud del ex esposo de no pagarle la deuda
mire, el convenio era del 2008 y la ex esposa lo reclamó en el 2014, o sea, tuvo todo ese periodo sin pagarle. Le tuvo que hacer un juicio y en el juicio dijo, yo le pagué y por confianza no me dio recibo. Que es un argumento muy rebuscado porque nadie paga sin recibo, y menos cuando hay un conflicto de ese tipo, de esa naturaleza. Entonces, lo que se hizo en el fallo es reconocerle a la esposa esos $50,000 y aproximadamente los 12.000, 14.000 de los 18.000 pesos que reclamó, pero no tuvo que pagar ningún gasto, porque se consideró que esa actitud del ex esposo era violencia económica. Y tenemos compromisos internacionales de no tolerar la violencia contra la mujer en cualquiera de sus tipos. Digamos, eso es lo relevante de ese fallo. Bien. ¿Es la primera vez que sucede, por lo menos en su juzgado, doctor Domenech? El tema lo aplicó el tribunal, digamos, oficiosamente. Ninguna de las partes lo invocó, pero como ya hace un buen tiempo tenemos una capacitación para aplicar todos estos principios, que en resumida cuenta se pueden mencionar como perspectiva de género. La perspectiva de género es una mirada respecto de la relación entre los géneros, que no necesariamente es entre los sexos, sino porque la sociedad, la cultura, le ha asignado al varón determinadas conductas y posibilidades, y a la mujer otras conductas y posibilidades. En esa asignación cultural de posibilidades, la mujer siempre ha quedado en una situación de desventaja. O sea, hay como una relación de poder desigual. Las leyes son exactamente las mismas para los dos, para varones y mujeres. Pero en la práctica, la mujer queda en muchas situaciones en desventaja por, digamos, situaciones estructurales de poder. Es lo que se llama estereotipos de género, donde a la mujer se le asigna determinada función en la casa, en el cuidado de los hijos, y al hombre se lo califica como productor de bienes y digamos como proveedor, y en esa y otras valoraciones más, y bueno, en esa acción de roles, que es un producto cultural, la mujer queda en desventaja. Y eso es lo que las convenciones y las leyes tratan de evitar. Y es cierto que no siempre estas cuestiones se aplican o se reflejan en resoluciones. Yo vi vez pasada un fallo donde ustedes comentaron de, si bien era en el aspecto penal, donde no se toleró una situación de estafa en un matrimonio, porque la ley penal, digamos, como la perdona a la estafa entre cónyuges para, digamos, mantener la armonía familiar. Y bueno, en un fallo que ustedes comentaron, valiosísimo, del juez Hornos de la Cámara Federal de Casación Penal, no toleró esa circunstancia y dijo, esta norma nuestra penal es inconstitucional, porque se contrapone contra todas las normas superiores que dicen que no se puede, no se debe tolerar la violencia contra la mujer. Sí, yo inclusive, doctor, tuve un caso de robo entre cónyuges y no fue considerado tampoco, ¿no? Porque tampoco, de la misma manera que hasta ese momento la estafa no era, no se tipificaba entre cónyuges, tampoco se... por lo menos acá en Buenos Aires no se está tipificando el robo, que es algo absurdo, porque si un cónyuge, en el caso que tuve particularmente, se quedó con las cosas, con los bienes muebles
que eran comunes, fue, no estaba tipificado el robo, ¿no? Que eso es algo totalmente injusto. Una pregunta aclaratoria. ¿Quién estuvo perjudicado ahí? ¿La mujer o el hombre? La mujer. La mujer. Bueno, ese sería, porque si fuera la inversa, digamos, a la norma la podríamos seguir aplicando, porque no habría violencia contra la mujer. Claro. Porque lo que es difícil de entender y de aplicar en nuestras faltas culturales es que estas convenciones, que son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que tiene ya aproximadamente 7 años entre nosotros en la Argentina, hace 32 años que está, y hace 23 años que está en la Constitución Nacional incorporada, esa convención, en realidad lo que establece es una especie de discriminación positiva. O sea, dice que hay estereotipos de conducta en la sociedad que en definitiva significan relaciones de poder desiguales y que le afectan a la mujer. Entonces, con unos términos un poco más difíciles, pero yo se los voy a simplificar, lo que dice esa convención es que a la mujer hay que darle una ventaja o un cupo o una especial consideración cuando ella está en una situación de conflicto. Y si alguien podría decir, no, ¿cómo? Somos iguales. ¿Cómo le van a dar una ventaja a ella por sobre mí, sobre el varón? Y en realidad, lo que se pretende con eso es poner las cosas exactamente iguales en la realidad, porque la mujer ya viene en una situación de desventaja estructural en las relaciones que tiene, especialmente en la familia, con otras personas, inclusive hasta con el Estado. Claro, lo que pasa es que inclusive a la mujer le cuesta reconocer esta situación, porque uno cuando por ahí tiene una entrevista con una clienta, lo primero que dice es, no, yo no tengo situaciones, no tuve situaciones de violencia, porque lo asocian con la violencia física, pero no solo hay violencia física, que es lo que usted quedó plasmado en el fallo, ¿no? Exactamente. En este fallo, en el primero que usted comentó, que era un derivado de un divorcio, hubo violencia física. Claro, eso, pero digamos, continuó como violencia económica. Y en el otro fallo, que creo que ustedes lo tienen, en realidad lo que hubo fue violencia económica solamente, que tampoco fue tolerada. Esto, digamos, sobre este tema, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales superiores de las provincias han creado oficinas de la mujer para introducir la perspectiva de género, o sea, este especial modo de valoración de esta situación en donde están afectadas las mujeres, en las resoluciones judiciales. Ha sido un proceso lento, porque no todos, bien lo dijo usted, aún las mujeres están atravesadas por la situación, por pautas culturales, por lo que le dijo su madre, por lo que le dijo su abuela. Uh-huh. Y mire, le doy dos ejemplos de cómo a veces las mujeres están atravesadas por estas pautas culturales y no visualizan este tema que las afecta. En un caso, en un colegio de varones de la ciudad de Córdoba, muy tradicional, el consejo general, digamos, del colegio dijo, bueno, lo vamos a hacer mixto. Y hubo una férrea oposición que hasta generó una causa judicial. ¿Y quiénes eran las que llevaron adelante esa oposición? Eran las madres de los alumnos varones. Otro caso, una mujer fue brutalmente asesinada aquí en Villa María. Y en una conversación de mujeres, de la cual yo tomé conocimiento, alguien dijo, y bueno, ¿qué le habrá hecho? O sea, ¿cuál sería lo que pudo haber hecho esa mujer para merecer una condena a muerte, que no está, ni siquiera está prevista,
y la ejecución directa por una persona. Es una cosa absolutamente descabellada. Pero esto, cuidado, no vaya a entenderse que yo estoy diciendo que las mujeres piensan esto. No, no. Digo que aún en el ámbito de las mujeres están atravesadas por estereotipos de género, porque por lo que se espera de ellas, por lo que la naturaleza les dio o no les dio, y lo que le dio al hombre, al varón. Entonces, no es una cuestión de sexo, es una cuestión de género, de asignar a determinado sexo una determinada función, que eso es el género. Y digo que esto, bueno, estamos tan atravesados por esto que nos cuesta visualizar las situaciones en donde le afectan. Cuando llegan a juicio las cuestiones, medio como que ya está todo dicho, y si se aplican las normas normales, las normas comunes que tenemos, y lo más probable es que la situación de desigualdad no se visualice. Y entonces la mujer, en definitiva, salga perdiendo de la situación por estas cuestiones estructurales de poder. En uno de los fallos que ustedes creo que tienen allí, se trae a colación, se comenta, una disposición general del Comité CEDAW, que es el comité que vigila el cumplimiento de la convención, que tiene un nombre un poco largo, esa que les dije yo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y dice algo así como que no es discriminación, o sea, mejor dicho, es discriminación tratar en forma pareja, igualitaria, al hombre y al varón, sin considerar la situación anterior de desigualdad. Porque en una de esas, los abogados ponen todo su empeño, y dicen el derecho de cada uno, pero en la valoración de las normas, como ha habido una situación de desigualdad previa, la mujer puede salir perdiendo. Esto no significa que siempre tenga que ser así, pero cuando se visualiza una situación en donde puede haber discriminación negativa, hay que advertirla y hay que resolver el tema considerando esa situación. Claro, lo que pasa es que los magistrados tampoco escapan a esto que comentó usted, ¿no? Esta formación pseudo machistas que muchas veces lo tiene, y si son juezas, hasta por ahí encontramos mayor resistencia, ¿no? No, yo no creo eso, pero podría llegar a ser que hay un concepto que yo elaboré y que lo tengo para mí, y es el de la mujer exitosa. La mujer exitosa tal vez no advierte las situaciones de desigualdad. O sea, ciertas mujeres preparadas y que, digamos, gozan de las mieles o de los del buen trato de los varones, puede que no lo adviertan. O también, aunque no fuera así, puede ser que tanto hombres como mujeres estamos rodeados de ciertos prejuicios que no nos hacen aplicar esto. Y esta normativa está completísima, porque está esta convención, que la simplificamos mencionándola como CEDAW, por sus siglas en inglés. Esa es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Hay una norma del sistema interamericano, que es la Convención de Belén do Pará, es la ciudad donde se aprobó. Esa convención se llama Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Y una norma nacional nuestra, que es relativamente nueva porque tiene 8 años, que es la llamada Ley de Protección Integral a las Mujeres. Tiene un nombre más largo, se llama Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales.
para simplificar, Ley de Protección Integral a las Mujeres. Bueno, y en esa ley, que es nacional nuestra, está claramente el tema de la violencia económica, que es lo que se ha aplicado en esos dos fallos. Muy bien, muy bien. Realmente, como siempre, un gusto y muy ilustrativo, doctor Alberto Benech, de poder contar con su presencia en este programa, Bufete de Abogados, así que nuestro agradecimiento. Sí, tendría que venir a Buenos Aires. Sí, sí, doctor, ¿tienes pensado alguna visita por Buenos Aires, tal vez? No creo, pero bueno, estamos en contacto. Pero como juez, doctor, porque ese criterio acá en Buenos Aires nos cuesta mucho. Bien, yo creo que la normativa está, sí. Tienen un fallo interesantísimo en ese fallo del doctor Hornos, de la Cámara Federal o Nacional de Casación Penal. Yo quiero decir que en la provincia de Córdoba, la Oficina de la Mujer hace permanentes talleres de introducción a la perspectiva de género, y el Tribunal Superior ha dictado fallos muy relevantes donde aplica la cuestión relativa a la perspectiva de género. Así que si ustedes consultan esos fallos, van a encontrar respuesta a muchas inquietudes. Perfecto, perfecto. Entonces, bien, vamos a ir a visitarlo nosotros para Villa María. Gracias, doctor Alberto Domenech. Un gusto. No tiene por qué. Muy buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Gracias. Muy bien, Mariano. Muy interesante. Sí, ¿no? Muy ilustrativo, realmente. Conversar con el juez, el doctor Alberto Domenech, del Juzgado Civil Comercial y de Familia de Villa María, Córdoba. Bien, uno de los temas de hoy, realmente, bueno, interesante. Nos queda también como tema central, quizás, los dichos del presidente Macri sobre el juzgado o los jueces. La industria, ¿no?, del juicio laboral. Sí, sí, sí. Es una embestida. Que nos enriquecemos, ¿no?, los abogados. Que me digan dónde está la industria, porque no. Ajá. A mí no me tocó, por lo menos. Ah, claro, claro, claro. Bueno, para el presidente hay mafias. Claro, hay mafias. Él lo que dice, esto tiene todo su raíz en la ley de ART, ¿no? Él habla específicamente de los juicios laborales por accidentes de trabajo. Ajá. La ley, para hacer un pequeño resumen, la ley de riesgo de trabajo tuvo su origen en los 90 y la idea no fue mala al principio. El problema es que quedaron desactualizados los montos indemnizatorios porque hubo mucho lobby de las aseguradoras, porque al aumentar los montos indemnizatorios las reservas de las aseguradoras tienen que aumentar también, ¿no? Entonces eso, en la reserva es un monto que las aseguradoras no pueden disponer, los tienen que tener en inversiones seguras, lo que llaman inversiones seguras. Perfecto. Entonces, la presión de las aseguradoras para no aumentar ese monto indemnizatorio, más la presión de los empresarios, que después de un tiempo dijeron, bueno, estamos pagando, le resultó un costo muy bajo pagar esos seguros por riesgo de trabajo. La cuestión que, bueno, los montos quedaron ínfimos, y se planteó una inconstitucionalidad a través del 1113 en ese momento del antiguo Código Civil para que se declare la inconstitucionalidad de determinados artículos de aquella ley de riesgo de trabajo. Ahí es donde creo que el presidente se refería, pero la realidad es que a costilla de las indemnizaciones a los trabajadores cuando tienen un accidente no puede estar la ganancia de las empresas, ¿no? Creo que tiene que ser algo equitativo. Uh-huh. La ley de riesgo de trabajo en sí no es mala, lo que son malos son los montos indemnizatorios y la manera que se le paga en caso de un fallecimiento de un trabajador a los deudos, ¿no? Que uh-huh. a los herederos, que es bastante injusta, ¿no? Mucho, muy largo en el tiempo, ¿no? Perfecto, perfecto. Bien, bien, bien. Perfectamente anticipado. Hacemos una pequeña pausa. Pequeña, nada más. Y ya estamos conversando con quien es el titular de la Asociación Abogados Laboralistas. Exacto. ¿No? Para ver cuál es la opinión que tiene él
sobre los dichos del presidente, qué piensa también él sobre el tema de si hay mafia o no, si hay industria. Industria. Sí. Bien, ¿sí? ¿Lo conversamos en un ratito? Perfecto. Bien, así que quédate con nosotros, ya tenés las posibilidades de comunicación, hay dos líneas telefónicas, 2076-7776, 2053-6104, en Facebook, Demos Radio Visual. Ese es nuestro Facebook y ahí también puedes escribir, puedes anotar, puedes decir tu opinión. Volvemos enseguida. Esto es Bufete Abogados, Derecho a la Carta, por Demos Radio Visual.